Vamos, arriba. Ya es la hora de la comida. ¿Tú crees que me gusta hacer esto todos los días? Arriba, ya han de estar todos en el mascazo. Pues que esperen. Anoche me tocó a mí la guardia. Y yo sola y sin poder dormir. Pensando todo el tiempo en ti. Y en nuestro hijo. ¿Nuestro hijo? ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería decírtelo hasta no estar segura. Mingo, ¿se puede saber qué haces ahí? ¿Qué quieres? Pero di algo, porque tú de tímido no tienes nada. Toqué, pero no contestaron. Me manda mi hermana decirte que sí, que salen de pesca, como estaban esperando lo del parte. De acuerdo, ahora mismo me visto. ¿Qué eres? ¿Niño o niña? Niño. Pues tiene que ser tan buen pescador como su padre, o como Mingo cuando sea hombre. ¿Todavía estás aquí, Mingo? ¿Qué es ese fuego verde, Paula? Oh, es el fuego de San Telmo. Algunos marineros creen que es de mala suerte. Pero Álvaro y yo creemos lo contrario, por eso lo tenemos aquí. He oído lo que te decía Álvaro. Que le gustaría que el hijo que van a tener fuera tan buen pescador como yo. Pero mejor estudiante que tú. Tu hermano me ha contado lo mal que vas en la escuela, ¿eh? ¿Ya vas a empezar? Hoy te necesito más que nunca. Ojalá pudieras quedarte. ¿No te encuentras bien? No, me siento muy bien. Estar embarazada no es tan grave. Al contrario, quiero que estés conmigo. Cuando te vas, no sé si volveré a verte. Siempre he regresado. No te preocupes por nada. Si ocurre algo, me avisas por radio, ¿sí?